gente, continuamos acá en la comuna de Melarco, estamos esperando lo que va a ser la procesión de la Virgen del Carmen, programada para hoy día, ya, y mañana por supuesto el día festivo va a ser la misa criolla acá en Melarco, la Virgen del Carmen por supuesto bendecida. Y nos bendice a todos nosotros. Y tenemos a otro medio de comunicación, ellos son de la prensa escrita, y le vamos a pedir a ellos mismos que se presenten, porque ustedes están cumpliendo una gran labor de llevarle en la retina a los lectores lo que está pasando en Melarco. Así es, nosotros somos de Diario de la Rosal, mi nombre es Víctor Arce, y lo que nosotros hacemos básicamente es ir relatando a través de las redes sociales, como es Facebook, nuestro sitio web, que es www.larosal.cl, a través de imágenes, fotos, videos, de notas que vamos realizando rápidamente, para ir mostrando lo que está sucediendo minuto a minuto a través de la fiesta de la Virgen del Carmen que estamos realizando aquí en Melarco. Cuéntanos, ¿cuántos años tiempo llevan ustedes? Como medio de comunicación llevamos 5 años en Melarco. Partimos muy pequeños y hoy día seguimos igual de pequeños, pero con más ganas que nunca de seguir trabajando, haciendo las cosas y por supuesto difundir lo mejor de lo nuestro, que son estas actividades y un sinfín de otras cosas. Quiero contarle que además en nuestra comuna está Canal 13, que nosotros invitamos con su programa Recomiendo Chile, que también hacen una tremenda labor en el hecho de comunicar, de destacar por supuesto las costumbres, tradiciones de la comuna de Melarco, de su gente y por supuesto lo mejor de nosotros. ¿Quiénes operan? ¿Quiénes trabajan en este equipo humano de la prensa escrita? Tenemos un gran equipo y somos de toda la familia. Mi hermano, que es Alejandro, que hace cámara, fotos, de todo. Vale. Ignacio, que es notero, hace las cámaras. Yo escribo, subimos las fotos. Hacemos de todo. La idea es ir complementándonos un poco y desarrollar una tarea que es muy importante que hoy en día, que es comunicar lo que se está haciendo. Porque si no hay comunicación, la fiesta no existe. Exactamente. Oigan, ¿qué les parece el paso frecuente tan importante para esta región que esté lamentablemente detenido el camino? Es lamentable porque esperábamos bastante más turistas de la zona de Melarco, donde nosotros tenemos un convenio bastante importante a través del municipio para desarrollar el turismo. Pero sin embargo, este es un tema circunstancial, pero yo creo que en el verano va a llegar mucho turista, sobre todo a la zona de San Clemente, para llegar hasta Talca, para ir hasta la costa y por supuesto por Melarco. Así que nosotros esperamos que esta ruta, además que la estamos potenciando con la K45, y ya se están instalando locales de gastronomía, hospedaje dentro de nuestra comuna, para recibir al turista que sabemos que va a llegar en masa en algún momento acá a Melarco. Cabalgatas. Tenemos cabalgata y una zona muy importante y muy histórica, que es el sector de Astillero, donde la gente tiene que ir a conocer sí o sí. En esta zona está la familia Neira, con mucha tradición. Usted puede encontrar ahí comida como escabrito, hay artesanía en piedra y por supuesto desde esa ruta usted puede llegar a las 7 tazas y al radar Parque Inglés. Oye, ha sido una alegría muy enorme que estamos metidos nosotros en la Comisión Frecuente por más de 20 años. Conocemos a los luchadores, Juan C. Bravo, que justamente fue el director y dueño del Diario de la Mañana en Talca. Así es, un gran medio, que lamentablemente se terminó. Y por supuesto, felicitarlo y agradecer que esté nuestra comuna de Melarco ayudándonos a difundir esto. Me imagino que después va a estar en La Cueca, en la comuna de San Clemente, ahí también difundiendo un tema importante que no hay que perder, y sobre todo un tema que es juvenil, que los niños y los muchachos sigan manteniendo esta costumbre. Desde ayer comenzaron a llegar las parejas de diferentes puntos de Chile, de las regiones, para participar en este evento que organiza San Clemente la municipalidad. Vamos a tratar de estar como medio de comunicación terminando la fiesta de la Virgen del Carmen, irnos hasta San Clemente para también conocer y resaltar lo importante que está realizando la comuna. Un gran saludo por supuesto a los vecinos de su comuna, de San Clemente, al alcalde don Juan Rojas, por esta tremenda iniciativa que están realizando. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas amigos gracias. Oyentes, el amigo Arces nos ha entregado toda esta información que necesitamos, ya unida a toda esta zona, especialmente zona agrícola, donde está inserto San Clemente, con la voz de esta comunicación a través de Lautaro de Talca.